Bienvenido a un nuevo podcast de Maus y Seves. Yo soy Paulo. Y yo soy Mariana Seves. ¿Qué tal, Mariana? Bueno, hoy tenemos grandes novedades. Lo tenemos de súper invitado de lujo a Oscar Coto Fernández. ¿Qué tal, Coto? ¿Nos estás escuchando? Un gustazo, chicos. Un re gustazo. Y me gustó la música, la entrada de la música me encantó. Y porque se viene la semana de la cocina francesa. Entonces toda la semana, esta que justamente estamos con las grabaciones y demás, vamos a estar mostrando preparaciones de cocina francesa para que la gente obviamente pueda practicar nuevas recetas y demás. Pero bueno, para los que no lo conocen a Coto, yo lo quiero presentar porque la verdad que es un personaje. No solo es un excelente cocinero, sino que además es actor, actúa en películas, en series, en telenovelas. O sea, es más que seguro ustedes lo vieron en televisión, en un montón de episodios, en programas que se les ocurran. Ahora, inclusive apareció también como invitado en muchos programas de televisión, cocinando. Y como si fuera poco, tiene una generosidad sin igual, porque siempre se preocupa por compartir sus conocimientos con chicos, con adultos, les trata de enseñar todo tipo de técnicas y bases de cocina para que tengan un futuro y herramientas para salir a trabajar también. Así que bueno, Coto, ya vamos a empezar con las preguntas porque es una alegría tenerte junto con nosotros. Dale, es un gusto para mí enorme de poder charlar con ustedes, bueno, que son parte importante de la evolución de la gastronomía que me toca mostrar a mí, ¿no? Cada vez que me toca un evento gastronómico en alguna provincia de Argentina, ¿no? Desde Jujuy hasta el sur argentino, ¿no? Es que para nosotros es una alegría porque para aquellos que no saben, Coto había sido participante del programa de reality de televisión MasterChef. Y él vino a la escuela de cocina a practicar y demás. Y la verdad es que se veía que tenía tanta pasión por la cocina y lo que hacía lo hacía tan bien que para nosotros fue una alegría que viniera a estudiar a la escuela de cocina. Y cada vez que venía era una alegría, porque no solo era divertido como persona, era buen compañero, excelente chef. Así que bueno, obviamente se fue con algunas herramientas que fue aprendiendo en la escuela y las puede aplicar hasta hoy en día, ¿no? Coto, yo te hago una pregunta. ¿Qué fue lo que te inspiró empezar a cocinar? ¿O qué fue lo que te impulsó a estudiar cocina y a seguir con la cocina? Mira, en el 2007, ¿no? Yo tengo 15, antes de llegar a MasterChef en el 2013, yo ya venía con un trabajo en, se llama Escuela de Vida, ¿no? Donde el Papa Francisco venía a dar charlas de violencia, de droga, y entraba en un barrio como el mío, que es de emergencia, que es uno de como las favelas de Brasil, ¿viste? Que son peligrosas y todo. Bueno, el Papa, cuando no era Papa, cuando era Cardenal de Buenos Aires, venía a darnos charlas al barrio. Mi barrio se llama 2124 de Barracas, sí, ¿no? Mi parroquia es Cacupé. Y entre charla y charla, ¿no? Y nosotros en enero nos tocaba siempre llevar al grupo de jóvenes a las montañas, ¿no? Y recuerdo, habíamos esperado 5 años, ¿no?, para ir a Bariloche. Yo no conocía Bariloche. Y con 17 años, una charla en el Cerro López con el padre José María de Paola, que es el padre Pepe, ¿no? Acá en Argentina le pusieron como un apodo del cura de los villeros y eso. Como sería el cura de la favela, sería en Brasil. Claro. Que es, o sea, es muy allegado al Papa Francisco, ¿no? Porque esto tenía el Papa Francisco, que entraba a los barrios pobres a compartir la vida, ¿no? Y claro, siendo jesuita, y nada, ¿no? es parte de la misión, tal cual. Bueno, mirá, Marian, ¿sabés lo que es? A mí me decía el padre Coto, viene el arzobispo, viene Jorge. Lo podía buscar a la parada del colectivo, que está así, y vos lo veías bajar, el tipo todo vestido negro, con su zapatito y su bolsito de ¿cómo se llama? De cuero negro. Era todo negro. Y bajaba a la esquina, que es picante, Iriarte y Luna, re picante en mi barrio. Chau, bajaba calladito, iba, llegaba hasta la Parro. Y así, bueno, siempre hablando de todo, ¿no? Lo que es la prevención, vos no sabés cuánta cantidad de personas vas a salvar, ¿no? De que le vas a dar el buen consejo, de que le vas a dar la posibilidad de que vea otro camino, ¿no? Como me pasó a mí.
O sea, yo elijo la cocina por una charla que me pasa en la montaña con el padre, que era la escuela de vida, era la escuela de vida, era como que en enero nos vamos 15 días a la montaña para reorganizar el año que vamos a arrancar con los chicos de la villa de emergencia, ¿no? Que yo vivía ahí, pero yo los cuidaba a los chicos los sábados y domingos. Teníamos exploradores, catequesis y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como ya no tenía más a mis padres, yo escuchaba bastante, como la voz de autoridad en mi vida, vendrían a ser los curas en ese momento. Ya mi papá murió en el 2000, mi mamá en el 2002, me había quedado sin líderes en mi casa, ¿no? Y nada, y solo tuve el ejemplo de trabajo. Primero el trabajo antes que mueran mis viejos, de ellos, cómo trabajaban y cómo hacían todo, ¿no? Y después tuve estos consejos de los curas, ¿no? Que me dijeron, Coto, llegaste último, me dijeron. Me acuerdo, yo pesaba como 163 kilos. Y ahora estás hecho un Cerro de López. Bajaste ahora un montón, ¿eh? Bajaste una bajé en Masterchef pesaba 220 kilos. Eso era el 2014. Ah, la miércoles. Digamos que no solo te gustaba cocinar, también 220. Te gustaba comer, ¿no? Como a todos nosotros. Che, comer, ¿cómo? Exacto. Pero que, sí. Escúchame, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Sí? ¿Y por qué ese es tu uh-huh. plato favorito? ¿Qué es lo que a vos te recuerda? ¿Qué es lo que a vos te hace resonar ese plato favorito Dale. Que vos cocinás? Ni hablar. Te voy a contar el plato favorito, que otra vez, es, al perder a mis viejos, como que yo quedo muy aferrado a los recuerdos de ellos dos, ¿no? Te estaba contando que lo había perdido en el 2000 a mi viejo y a mi mamá en el 2002. En la montaña había llegado último yo y le digo al padre, ¿qué tengo que cocinar, padre? Eran todos mis compañeros en la montaña arriba, eran 125 personas. ¿No? Wow. Y agarra y me dice el cura agarra y me dice, Coto, ¿te diste cuenta que llegaste último, vomitaste, estás todo rojo? Me dice. No. Y lo primero que preguntás es, ¿qué le vas a cocinar a tu compañero? Me dice. ¿Te gusta mucho? ¿Cuánto trabajo tenés, Coto? Y le digo, tengo tres trabajos, tengo padre. Le digo. Y en los tres vas a los tres laburos, sí, le digo. ¿Y no estás cansado? Sí, me dice, pero el que más me gusta es muy difícil. ¿Cuál es el que más te gusta? Me dice. Cocinero, le digo, pero no me dejan tocar un cuchillo, le digo. ¿Cómo no te dejan tocar? No, quieren que solo lave los platos. Y el jefe de la cocina es muy firme y los tiene bailando a todos los cocineros, le digo. Y siempre yo lo miro, digo, el día que yo sea un cocinero, no voy a ser, voy a enseñar bien, decía. ¿Y quién iba a decir, no? Eso fue el 2007, la charla fuerte. Qué vale. Y me acuerdo cuando terminé el programa, yo en el 2014, en el 2015 monté mi primer restaurante. Sí, Abundancia, ¿no? Abundancia. Ese restaurante realmente, como que... Ese es lo más de lo más. Eso fue espectacular. Mirá que fuimos a comer con Paulo, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuimos con Paulo. Yo no lo podía creer, María. Con mi papá también fuimos, era un espectáculo. Ni hablar, no lo podía... Y lo lindo, ¿sabes lo que es? Lo lindo es que vengan empresarios y se quieran comprar la carta y que... se te sienten en la mesa y te toreen los precios y que te lo quieran pagar en dólares y todo. Y Argentina sabemos cómo es un país donde la plata del peso argentino no sirve, ¿no? Y te vienen y te torean con montos grandes en dólares y vos no sabés qué contestar porque es tu sueño tuyo desde chico, ¿viste? No, pero y vos decís, voy a regalar mi sueño. Y no, pero aparte de los platos que vos hacías, porque Abundancia, yo creo que era... El nombre iba perfecto con vos. Tenía que respetar el nombre. Era esa abundancia y generosidad que vos tenías en los platos, en todo. No. Pero entonces, ¿cuál es el plato tuyo favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? El plato estrella es una tapa de asado rellena. Ay, sí. Ah, pero el que más. Esa es una locura. La hemos probado. Pero el que más me. Claro. El que más me gusta a mí. Es un plato que elaboro con mandioca y con un chorizo de Paraguay, que es de Ochi. Uno, la mandioca y lo que es la palta, ¿no? En sí, que mi papá le decía aguacate. ¿Cómo se hace el postre? ¿Cómo lo haces? Para que la gente por lo menos ya se imagine cómo queda el plato. Bueno, la mandioca es como la papa, es una raíz en realidad. Y lo tenés que pelar, ¿no? Se elaboran ahí se cosechan en Misiones, toda la parte del litoral argentino. Y bueno, eso se hierve, ¿no? Se hierve hasta un momento donde clavas el tenedor, levantás y sentís como la papa, que cae sola,
y que está tierna. La abrís al medio, la colás el agua, sacás la mandioca, ¿no? Dejás que se enfríe. Sí. Y por cada medio kilo de mandioca le pones 250 de queso parmesano rallado. ¡Qué rico! ¿No? Ya me está gustando. Si es medio de mandioca hervida, va sí o sí 250 de parmesano. Entonces, ¿qué pasa? No tenés que poner mucha sal, porque sabor tiene la mandioca, pero vos le vas poniendo los toques que vos querés. En mi caso es un poquito de pimienta blanca, sal y el parmesano. Ese es el sabor que le quiero meter a la mandioca, ¿no? Claro. La mandioca hervida la hago puré. La hago puré y la mezclo con el queso parmesano. Se quedan como unas bolitas con la textura de un ñoqui antes de hervirlo. Sí. Me lo estoy imaginando. Tiene esa textura. Tiene esa textura. Entonces, ¿qué pasa? Vos haces una bolita, metés el dedo meñique en el medio y apretás. Le haces como una canastita, queda. Queda como una tapita de mandioca, queda. Pero en realidad, vos lo podés, para que sea más sano, lo podés hornear. Lo pincelás con clara de huevo, ¿no? A los costaditos así, y la metés al horno. Pero si no, vos 19 hacías, minutos. Si no, que lo hacías frito. O si no, lo fritás. Lo más rico es frito, ¿no? Lo más rico va frito, así las canaditas y nada. Y cuando lo mordés hace ese ruidito crocante. Ya me diste hambre. Bueno, sí. Coto, escúchame. Escuchame un poco. ¿Cuándo voy a comer a tu casa? Estamos lejos. Pero lo bueno de ese crujiente, que bueno, que es lo que me dio la escuela a mí, ¿no? La técnica, porque vos podés saber cocinar rico, esto y lo otro, ¿no? Pero lo que se aprende en una escuela, ¿no? Es la aromatología de los alimentos, cómo lo tenés que manipular, y qué pasa, y las técnicas para decorar, ¿no? Y yo te estoy diciendo ingredientes de parte de mi papá. Después viene un chorizo que es de Paraguay, que se llama Ochi. Entonces, ¿qué pasa? Vos para decorar, por el concepto de cuando vos estudiás en una escuela, tiene que ser, ante las personas, siempre tiene que ser la decoración impar. 5, 3, 1 o 7. Mirá cómo te llama. Eso es un alumno, ¿cómo te acordás? De aquellas épocas, qué bárbaro. Y bueno, y es eso. Yo me acuerdo, yo no podía faltar, ¿no? Y cada día que yo me tocaba ir a estudiar a la escuela, y los chicos me decían, mis compañeras, ¿no? Y mis compañeros. Coto, ¿por qué no hablas cuando...? Sí, hablo, joder, le digo, no, pero a veces... Y no, porque si yo me pierdo un segundo, es algo que yo no le puedo aportar a mi restaurante, le digo. Yo necesito que la gente vea lo que va a comer. Entonces trataba de agarrar como una esponja, exprimir hasta el máximo todas las técnicas. Y demostrar la evolución, ¿no? Porque la tele te muestra normal, o sea, como un amateur. Entonces, cuando vos pasás a un siguiente plano, donde vas a montar un restaurante, donde los críticos de la Argentina te ponen 4.8 estrellas, ¿no? Y ves cómo te escriben que te gusta tu comida y que un montón de cosas, ¿no? Si te volviera a salir un restaurante ahora, ¿sabés qué? ¿No? Olvídate, tendrías colas afuera solo estar, para comer. Va a estar la oportunidad. Seguro. Va a estar la oportunidad. Va a estar porque sé cómo la gente iba a buscar mi comida, ¿no? Y fue una jugada donde yo veo, porque he caminado la vida de los 8 años. Ay, pero y tenés sé que, cuando un tenés, país está mal, pero, cuando pero está más o menos. Pero no tenés que contar, porque además vos recorres el país de punta a punta, porque a vos te invitan de las distintas provincias a cocinar, pero no para poca gente. Vos cocinás para estamos viendo miles fotos ahora, de personas. Claro. ¿No? Estamos viendo fotos ahora de Coto, sí, que está acá al costadito. Pueden ver de que Coto realmente estuvo yendo un montón de estas ferias en el interior de la Argentina. Así que sí, eso es. No, y cocina para miles, o sea, no es para poca gente. Imagínense, estamos la semana, ahora recién terminó la semana de la vendimia, ¿no? En Mendoza. Mendoza sí. Es la provincia de Argentina que tiene el mejor Malbec del mundo. O sea, el mejor vino del mundo está acá en Maipú. Claro. ¿No? Y nada, y cuando me toca ir a mí, me acuerdo que mi mujer se llama Roxana. Ella cumplía 33 años. Y siempre todos los cumpleaños lo pasábamos a la casa de su madre y de su padre. Entonces agarro, yo llego con unos boletos a primera clase y le digo, mirá, le digo, me gustaría pasar tu cumpleaños en una casa colonial, Leo. Cuando le digo así me miró, ¿viste? Claro, como yo, dice, ¿a dónde me querés llevar? Claro, ¿qué querés hacer?
Y como yo sé que a ella le gusta la historia, ella es licenciada en enfermería cardiovascular. Ella también es una mujer que ha estudiado muchísimo, publicó su libro en Madrid de cuidados intensivos pediátricos, wow. Y tiene esas cosas de historia que le gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a regalar lo que ella quiere, decía, por dentro, ¿no? Y tuve la suerte de cocinar para los dueños de una bodega importante de Mendoza, ¿no? Que justamente en la vendimia hay una noche que se llama Noche de Reinas. Ah, justo, mirá. Y tuve que ir a cocinar para todas las reinas de esa provincia. Y que frenen la fiesta y que le canten el cumpleaños feliz a mi mujer. No, te puedo creer, y mi hijo tenía. No, es una película que me queda para toda la vida. Imagínense, chicos, no, una locura. ¿Y Coto? Yo algún día te voy a pasar una foto. No, yo sí. no tenés que pasar la foto. Vos nos has pasado fotos tuyas recorriendo todo el país. Algunos pasé, pero no pasé nada de la vendimia. No te pasé de vendimia, no, pero con todas las reinas ahí no, no. Bueno, igual yo comento para todos los que estén interesados en saber los viajes de Coto, y también los va publicando en su Instagram. ¿No? ¿Cuál es tu Instagram? Decile para que la gente también te pueda ver. ¿Cuál es tu Instagram? Es arroba Oscar Coto Fernández. Así mismo es el Facebook. Como se escucha, sí, se escribe. Sí. Y Coto, ¿qué les dirías a futuros chefs o que quieren estudiar gastronomía? ¿Cuál sería el consejo que vos les darías a esas personas que nos están escuchando y que están pensando en estudiar gastronomía? O en seguir esta carrera de gastronomía. ¿Qué le diría? Yo le diría que confíen en sus ideas, en la idea que tiene uno como persona. Yo que sé, todas las personas somos todas diferentes, ¿no? Y lo único que vale muchísimo, por ejemplo, estábamos hablando recién de Coto, ¿cómo la romperías en este momento con un restaurante? Sí, es verdad, pero hay momentos, yo creo, ¿no? Por esto, yo tuve un accidente fuerte en la pandemia, sí. Que me agarró una CV a mí. Y me enseñó algo, ¿no? Porque dentro de los sueños que yo tengo como niño, ¿no? Y nacer en un barrio como el que me tocó nacer, ¿no? Sueño como niño, tuve dos grandes y los dos los pude cumplir. Entonces, yo a los chefs nuevos le diría, el primer paso es sí o sí formarse. Porque estamos al nivel de un médico. Estamos al nivel de un médico. Porque si nosotros nos equivocamos en los alimentos, en todo lo que es BPM, ¿no? En recibir la mercadería en tiempo y forma. Sí, todo lo que es higiene y salud. Estar con el termómetro. Sí, la verdad. Exacto, que ahí todo creo lo que tenés... higiene y salud. Y yo creo que si nosotros nos equivocamos como cocineros ahí, lastimamos niños menores de 5 años hasta los ancianos. Entonces, ¿qué pasa? Por una mala manipulación, claro. Por una mala manipulación puedes mandar al hospital, porque es lindo abrir el diario, o bajar del avión y se llega al gran chef tal, ¿no? Claro. Y uno, ahí está la responsabilidad. Menos mal que estudié, y menos mal que estudié la mejor del mundo, es decir. ¿Entendés? Porque vos los premios que tienen y por algo son los premios. Y después, ¿qué pasa? Después vos tenés que demostrar en el escenario que sos bueno. ¿Entendés? Y cómo lo demostrás de una manera sin fin. Porque la verdad, sos invitado permanente. Y tiene que valer. Y sí. Sí. Y tiene que valer la pena, yo qué sé, el que desembolse, ¿no? El dinero para pagarte por tu presencia, por cómo cocinás y por cómo hablás. Y ahora seguís ayudando y dando clases, ¿no? Ahí en tu barrio. Exacto, sí. Yo doy clases en el Centro de Formación número 15, Padre Daniel de la Sierra, que es en Barracas, es en Capital Federal, y los alumnos de mi barrio van, de donde yo nací, donde yo estuve. Y ellos no pagan nada y le cuesta un montón a los curas buscar y todo, pero bueno, tengo amigos, yo cocino en la Embajada de Estados Unidos, cocino en diferentes lugares, en diferentes provincias, entonces ¿qué pasa? Traigo chef invitado de alguna provincia para que le hablen de un producto particular, ¿no? Y por ahí tienen que desespinar un pescado, ¿no? Que en su vida los chicos de mi barrio lo comprarían, ¿no? Claro. O un salmón de 15 kilos. No, es que, vos que le costaría abrí, fortuna. Es que vos le abrí las puertas. Yo me acuerdo cuando también nos has llevado a algunos de tus alumnos seleccionados a la escuela de cocina cuando teníamos chefs invitados de afuera.
y que les dabas esa posibilidad sí. de que conocieran otro tipo de cocinas del mundo. O sea, la verdad que vos siempre sos esa persona que abre las puertas para otros para que crezcan en su profesión. Y mi trabajo grande que está haciendo ahora, ¿no? Que hay una organización que se llama Pan para el Mundo, ¿no? Pan para el Mundo es una organización que ayuda a todos los proyectos pequeños de todos los países, de El Salvador, de Argentina, de un montón de lugares. Y hay un proyecto ahí con Humberto Chiquilla, es un hijo de japonés, que me dijo, Coto, yo sé que vos siempre vas a los pueblos chicos y vas a ver a los productores chicos, y yo me veo en los pueblos donde nadie va, el caco impenetrable, voy, cocino, doy clases, cocinamos en horno de barro, hacemos chipá, y yo voy porque Cotos hay en un montón de lugares. Así como yo salí, que le vieron una oportunidad, de, bueno, Coto, te gusta mucho la cocina, ¿cuántos Cotitos hay en un montón de lugares? Entonces yo cada alumno de mi barrio que llegaba a tu escuela, yo para mí se sentían de la misma manera como cuando yo pisé ese 3 de junio del 2014 ese lugar. A mí me impresionaba todo, me impresionaba las campanas cromadas, todas y ver como los hornos, ¿no? Yo estaba fascinado. Imagínate, uno de mis proyectos más grandes gastronómicos era, yo casi recién te digo, ver todo cromado, todos los digitales, los hornos digitales, era como estar en Disneylandia, ¿no? Y mírense, ¿no? Porque otra vez digo un sueño nuevamente. Es como digamos, todos nosotros más, que nos gusta la cocina, que uno entra a la cocina y está como vos decís, claro, es como entrar a Disney. El abatidor que vos metés y en 12 minutos salía congelada. No, voy a creer, yo estaba esto magia. Ay, Coto, la verdad, la verdad que la charla fue súper espectacular. Yo estoy segura que la gente que está del otro lado le hubiera encantado seguirte escuchando por horas y horas más. Así que yo quiero que la gente sepa que te vamos a tener de invitado nuevamente en otro programa. Pero infelizmente se nos está terminando el tiempo ahora. Pero no sabes, te queremos agradecer infinitamente por haber compartido este momento con nosotros. La verdad que este aplauso te lo mereces. Infinitamente a ustedes. No, muchísimas gracias por estar compartiendo este momento con nosotros y con toda la gente del otro lado. Yo les aconsejo que visiten la página de Oscar Fernández porque la verdad es... Oscar Coto Fernández, sí, la página. La página, Oscar Coto Fernández. No, no se la pierdan, visiten Instagram, Facebook, síganlo y sobre todo, bueno, ayuden a que más personas como Coto puedan lograr sus sueños así como lo hizo él. Así que, Coto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Coto, y te mandamos desde acá un fuerte abrazo. Un abrazo gigante para los dos y bueno, estamos acá. Cualquier cosa siempre vuelvan a ver. En algún lado estoy prendiendo fuego siempre. Ay, una alegría, nos estamos viendo. Coto, un besoto grande, Coto. Un besoto. un beso, hermano. Era un entre un abrazo, beso y un abrazo. Entre un beso y un abrazo. Al lado con un besoto grande. Abrazo. Un abrazo, Coto. Nos vemos. Ahí está. Implementando nueva moda. Saludos nuevos. Un besoto. Chao. Bueno, así que estuvimos con Coto Fernández en esta exclusiva entrevista que acá ofrecimos en el podcast de Maus y Seves. Y esta semana también tenemos, Mariana, la Semana de la Cocina Francesa. Así que ya saben, no se pierdan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, TikTok, YouTube, por todos los medios, descubrir la receta nueva de cada día de la cocina francesa. Síganos siempre todas las semanas para una nueva aventura en la cocina. Los esperamos.